Let's all stand together. You've already heard that this is our first ever Spanish service. And what a joy it is tonight. Y qué alegría me da esta noche. Someone leaned over to me and said that the building is not quite full. Alguien se acercó a mí y me dijo que, bueno, el edificio no está tan lleno. But you are louder than a full building. Pero están más fuertes que un edificio lleno. With Elder David that as we are shooting for a Spanish Christmas service. Yo estoy de acuerdo que con el Elder David que mientras que vamos al siguiente servicio de español. How many would be excited if we did one before that? ¿Cuántos estarían de acuerdo si hacemos uno antes de diciembre 17? Ya tenemos la respuesta. Well, as we do in every service, we always remind people. Y como hacemos en cada servicio, nosotros le recordamos a la gente. That the church is bigger than a New York zip code. Que la iglesia es más grande que un código postal. The body of Christ is all over the world. El pueblo de Cristo está todo alrededor del mundo. And so we want to welcome in the nations that are watching live with us. Así que queremos dar la bienvenida a los de Indonesia que nos están viendo aquí en vivo. Watching live from around the world. Alrededor del mundo nos están viendo. We welcome Angola. Estamos viendo Angola. The Philippines. Filipinas. Italy. Italia. Finland. Finlandia. Australia. Australia. Colombia. Colombia. Antigua. Antigua. Argentina. Argentina. Panama. Panama. Venezuela. Venezuela. Chile. Chile. Peru. Peru. Canada. Canada. Mexico. Mexico. Guatemala. Guatemala. El Salvador. El Salvador. Uruguay. Uruguay. Dominican Republic. República Dominicana. And Puerto Rico. Y Puerto Rico. And those that are watching from different states around the United States, we welcome you. Y todos ustedes que están viéndonos en diferentes estados de Estados Unidos, les damos la bienvenida. I want to do something that is off the script tonight for just one moment. Quiero hacer algo fuera de la escritura en este momento. Over to my left and your right are two special friends. Acá en la parte izquierda, en la parte derecha de ustedes hay dos personas especiales. God is using these two women in professional sports. Dios está utilizando estas dos mujeres en deportes profesionales. One is the chaplain in the WNBA for the New York Liberty. Una es la chaplain de la WNBA de Nueva York. And the one that I just met is the chaplain over, is the one over all of the WNBA. Y la otra es sobre todo a la WNBA. But Felicia is in charge of the, really the chaplain, she is the chaplain for the women of the United States Olympic team. Ella es encargada de la WNBA, de la chaplain de la WNBA. She leaves for Paris, France in a week. Y ella se va a ir para París, Francia. And I want to pray that God would use these two women. Y yo quiero orar para que Dios utilice estas dos mujeres. God has given them an open door. Dios les está dando una puerta abierta. To share Jesus. Para compartir a Jesús. In places that we don't have an opportunity. En lugares donde no tenemos oportunidad. And so as we pray for the message today. Así que mientras que oramos por el mensaje hoy. I want to pray for both of them. Quiero orar por ellas dos. Let's pray together. Oremos juntos. Jesus, we believe. Señor, creemos. That you are a miracle worker. Que tú eres un hacedor de milagros. I thank you for what you're doing. Te agradezco por lo que estás haciendo esta noche. We thank God for this service tonight.
Le damos gracias a Dios por este servicio esta noche. I lift up our two sisters tonight. Hoy levantamos a estas dos hermanas. I pray a mighty anointing on Yvette. Y oro por una anointing, oro por una unción, Padre Celestial. I pray a mighty anointing on Felicia. Oro por una unción en Felicia. And I pray that the Holy Spirit would use them powerfully. Y oro para que el Espíritu Santo los utilice con poder. Let them sense the power of God upon their lives. Deja que sientan el poder de Dios en sus vidas. Father, we thank you for what you're doing in this building tonight. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en este edificio en esta noche. Let your Holy Spirit speak here. Deja que tu Espíritu Santo sea hablando. Speak around the world, Holy Spirit. Habla alrededor del mundo, Espíritu Santo. Speak around the United States, Holy Habla Spirit. Alrededor de Estados Unidos, Espíritu we Santo. Need a word from heaven tonight. Porque necesitamos una palabra de Dios en esta noche. May the Holy Spirit begin to touch hearts. Que sea el Espíritu Santo tocando corazones. We thank you, Holy Spirit. Te agradecemos, Espíritu Santo. We believe this is just the beginning. Y creemos que este es solo el comienzo. Of what you're wanting to do. De lo que tú quieres hacer. In the Latino community. En la comunidad latina. In New York City. En la ciudad de Nueva York. And we say hallelujah. Y decimos aleluya. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Y amen. Now before you sit down. Así que antes de que te sientes. I want you to greet two or three people. Quiero que le digas hola a una o dos personas. And smile big at them. Y dale una sonrisa bien grande. We are living in very difficult times. Estamos viviendo en tiempos difíciles. You could almost call this perilous times. Estos pueden ser tiempos de dificultad. What is happening around the world? Lo que está pasando alrededor del mundo. Is bringing fear to everyone. Está trayendo temor a cada uno. We have a war that is happening in Europe for the last 3 years. Tenemos una batalla que está pasando en Europa por los últimos 3 años. There is a war that will be almost 1 year in the Middle East. Hay una batalla ocurriendo en el Medio Oriente hace un año. We are hearing threatenings from China and North Korea about imminent attacks. Estamos oyendo a China y Corea del Norte que están amenazando con ataques. And then just 2 weeks ago, y dos semanas atrás, Russia has just brought ships 90 miles from the Florida coast. Rusia acaba de traer barcos de marina a 90 millas de la costa de Florida. And yesterday there was an attempted assassination on our former president. Y ayer hubo un atentado de asesinato a nuestro expresidente. Seeing everything that is happening around us. Y viendo todo lo que está pasando alrededor de nosotros. We realize this. Nos damos cuenta de esto. Men can't fix this. El hombre no puede arreglar esto. The government can't fix this. El gobierno no puede arreglar esto. Money can't fix this. El dinero no puede arreglar esto. Only God solo can Dios fix this. Puede arreglar esto. God seems to be bringing us to our knees. Dios nos está llevando a nuestras rodillas. And we need God more than ever. Y necesitamos a Dios más que nunca. I had a phone call from a professional athlete. Yo tuve una llamada con un atleta profesional. Who plays in Major League Baseball. Que juega en las ligas mayores de béisbol. Him and his wife got on the phone. Él y su esposa estuvieron en el teléfono. And started to, then asked me, "Are these the end times?" Y me preguntaron, ¿será que estos son los tiempos últimos? Are these the last days? ¿Estos son los últimos días? And I was encouraging them by praying for them. Y yo los estaba animando orando por ellos. And I want to teach you what I have done during these kind of times. Y quiero enseñarte qué yo he hecho durante estos tiempos. I want to teach you 4 words to pray in a crisis. Quiero enseñarte 4 palabras para que ores en crisis. I want to teach you 4 words to say when the world is crumbling around us. 4 palabras para decir cuando el mundo se está acabando. I want to teach you 4 words to steady a troubled heart.
Cuatro palabras que estabilizan un corazón desestabilizado. So I have to take you to the book of Psalms and a crisis that David faced. Así que te voy a llevar al libro de Salmos y todo lo que esto dice. This is one of David's lowest moments in the book of Psalms. Este es uno de los momentos más bajos de la vida de David. All around him, his life is falling apart. Todo alrededor de él se estaba cayendo. Nothing seems to be working in his family or in the kingdom. Nada funcionaba en su familia ni en el reino. And when you open up the Bible to this chapter, y cuando tú abres la Biblia en este capítulo, it's like a furnace hitting you with heat. Es como un horno ahí echándote el fuego. You feel it when David speaks. Tú sientes cuando David está hablando. He uses words like I'm surrounded. Él usa palabras como estoy rodeado. Everyone is fighting against me. Todos están contra mí. I'm being attacked with lies and accusations. Estoy siendo atacado con mentiras y acusaciones. And he said that it's the battle is even coming from the people that he loves. Y él dice que la batalla está viniendo de la gente que él ama. It's in these four verses. Y están en estos cuatro versos. That you are going to see these four words. Que tú vas a ver estas cuatro palabras. That David uses in his crisis. Que David utilizó en sus crisis. And today I want us to borrow these four words. Y hoy quiero que tomemos prestadas esas cuatro palabras. Whether you live in New York City or whether you're in Colombia. Sea que estés en Nueva York o en Colombia. Whether you're in California or Argentina. Sea que estés en California o Argentina. These words will mean something to us. Estas palabras van a significar algo para nosotros. Let me read to you Psalm 109. Déjame leerte Salmo 109, versículo 1 al 4. We will just read it in Spanish. Lo leeremos en español. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque han abierto contra mí la boca del impío y la boca engañosa. Con lengua mentirosa me han hablado, me han rodado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. Y a cambio de mi amor actúan como mis acusadores, pero estoy en oración. It's that verse 4. Es ese versículo 4. That David gives us those four words. Que David nos da esas cuatro palabras. I'm not sure if you saw what David said. No estoy seguro si entendiste lo que David dijo. He said with all of these things happening around me. Él dijo que con todo eso que estaba pasando alrededor de él. Wicked men. Hombres malos. Lying tongues. Lenguas mentirosas. Sorry. You have a lot of help out here. Yeah, I see. The enemy is fighting against me. El enemigo está luchando en contra de mí. And then David says these words. Y David dijo estas palabras. But I am in prayer. Pero estoy en oración. Hallelujah. 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 When my world is crushing in, cuando mi mundo se está acabando, David says, but I am in prayer. David dice, pero estoy en oración. Those four powerful words, esas cuatro frases poderosas, helps him to face every storm that's coming his way. Lo ayudan a enfrentar cualquier tormenta que venga. Down in beneath America, there are hurricanes that are starting to come up. En el sur de América hay cosas que están empezando a venir. Hurricane Beryl has hit the Caribbean islands and the Gulf of Mexico. El huracán Beryl ha golpeado islas del Caribe y el Golfo de México. And is finishing its path in Texas. Y ahora mismo está en Texas. I was reading an article some years ago about what do fish do in hurricanes. Y estaba leyendo un artículo qué hacían los peces cuando venía un huracán. As the ocean is being stirred up. Cuando el océano empieza a sacudirse. As the winds are blowing on the top of the ocean. Cuando el viento empieza a soplar en el océano. As waves are beginning to swell on the ocean. Cuando las olas empiezan a levantarse en el océano. I was amazed of what fish do during a hurricane. Y yo estaba impresionada de lo que hacían los peces en el huracán. It says that when a hurricane hits the ocean. Y dice que cuando un huracán empieza, the fish dive to 26 feet. Los peces van a 26 pies. Because at 26 feet. Porque a 26 pies. Everything is calm under the water. Hay mucha calma debajo del agua.
Those fish say it may be rough on top. Los peces dicen como que bueno, debe estar bastante feo arriba. But I have found a place below. Pero encontré un lugar abajo. And I believe when David said, "I am in prayer." Y cuando yo creo que David dice que yo estoy en oración. David found 26 feet. David encontró los 26 pies. David found what it meant to go deeper than the storm on top. David encontró eso que te hace estar abajo en medio de la tormenta. That's what these words are in Psalm 109. Estas son las cuatro palabras que encontramos en Salmo. When David says, "But I am in prayer." Cuando David dice, "Pero estoy en oración." Those were 26 feet words. Esas son 26 pies. Those are words that kept him in the hurricane. Esas son las palabras que lo mantuvieron en el huracán. Those are words that kept him in the storm. Esas son las palabras que lo mantuvieron en la tormenta. There's wicked men on top. Porque hay gente mala arriba. There's lying tongues on top. Hay lengua mentirosa arriba. There's deceit on top. Hay cosas malas arriba. But David was in prayer. Pero David estaba en oración. David dug deep in prayer. David fue bien profundo en oración. Right now, around the world, ahora mismo alrededor del mundo, there's wars in the Ukraine. Hay guerra en Ucrania. There's war in Israel and Gaza. Hay guerra en Israel y Gaza. Things are happening on the coast of Cuba and Florida. Cosas están pasando en la costa, en costa de Cuba y Florida. Their politics is divided. La política está dividida. Washington D.C. is in chaos. La ciudad Washington está en caos. A president, a former president, is almost assassinated. El expresidente casi lo asesinan. What do we do in these moments? Pero ¿qué hacemos en estos momentos? We are in prayer. Estamos en oración. We dive to 26 feet. Bajamos a 26 pies. But I am in prayer. Porque estoy en oración. I have to tell you something about the Psalms. Tengo que decirte algo sobre estos salmos. It's something very personal. Es algo bastante personal. When I was going through one of the toughest seasons of my life. Cuando estaba yendo en una de las temporadas más difíciles de mi vida. My Bible reading took me to the book of Acts. Mi lectura bíblica me llevó al libro de Hechos. I have a Bible here that does something interesting. Tengo una Biblia aquí que hace algo interesante. When the New Testament quotes the Old Testament. Cuando el Nuevo Testamento refiere al Antiguo Testamento. Like in the book of Acts. Como en el libro de Hechos. Puts all the letters in capital letters. Pone todas las letras en letra mayúscula. And it tells me I'm reading something from the Old Testament. Y me dice que estoy leyendo algo del Antiguo Testamento. Acts chapter 4 is a little bit of a hurricane. Hechos capítulo 4 es un poquito de un huracán. The disciples have just healed a lame man. Los discípulos solamente acababan de curar a una persona coja. The religious people are upset. La gente religiosa estaban no tan de acuerdo. And they throw Peter and John in jail. Y llevaron a Pedro y a Juan a la cárcel. They beat them in jail. Ellos los golpearon en la cárcel. And they released them out. Y luego los soltaron. And the very first prayer recorded in the book of Acts. Y la primera oración ahí en el libro de Hechos is in Acts chapter 4. Es en el libro de Hechos capítulo 4. And it's in all capital letters. Y todo está en letra mayúscula. That means the prayer came from the Old Testament. Eso quiere decir que la oración viene del Antiguo Testamento. When I started to read it, cuando empecé a leerlo, he was praying the Psalms. Él estaba leyendo los Salmos, and orando I thought, los Salmos. In his hurricane, he prayed the Psalms. Y yo dije, bueno, en su huracán, él oró los Salmos. And then I thought again. Y luego me puse a pensar de nuevo. In Jesus's hardest moment on this planet. En los momentos más difíciles de Jesús en este planeta. As he's hanging on the cross. Mientras que él está ahí en la cruz. Jesus is praying. Jesús está orando. And he's praying the Psalms. Y está orando los Salmos. He's praying Psalms 22. Él está orando Salmo 22. And I thought, there is something going on here. Y yo dije, hay algo que está pasando aquí. When things are getting bad, cuando las cosas se están poniendo difíciles, people seem to go back to the book of Psalms. La gente va al libro de Salmos. And then I found the most incredible place the Psalms were prayed. Y yo me encontré el mejor modo increíble de Salmos. In fact, this man prayed 8 different psalms
in his storm. De hecho, este hombre oró 8 diferentes salmos en la tormenta. And I have to tell you where he prayed it. Y te tengo que decir dónde él oró. In the belly of a fish. Dentro de la barriga de un gran pez. His name was Jonah. Su nombre era Jonás. And when you read Jonah chapter 2, y cuando tú lees Jonás capítulo 2, the whole chapter is from the book of Psalms. Todo el capítulo es del libro de Salmos. I have this strange feeling. Yo tengo este feeling tan extraño. That the book of Psalms gets us to 26 feet. Que el libro de Salmos nos lleva a los 26 pies. That the book of Psalms says when you're going through a storm. Que el libro de Salmos nos dice que cuando tú vas por la tormenta. He gives us a prayer book right here in the book of Psalms. Él nos da un libro de oración aquí en el libro de Salmos. And says take a deep dive 26 feet. Que te dice ve profundo a los 26 pies. If you don't know what to pray. Si no sabes qué orar. God gave you 150 chapters. Dios te dio 150 capítulos. And told you what to pray. Y te dijo que tienes que orar. But I am in prayer. Pero estoy en oración. Those are the 4 words. Esas son las 4 palabras. Those are 26 feet under the storm. Esos son los 26 pies debajo de la tormenta. But I am in prayer. Pero estoy en oración. I want to say 2 things about this. Quiero decir 2 cosas sobre esto. When I am in prayer, I remember that God is faithful. Cuando estoy en oración, recuerdo que Dios es fiel. When I am in prayer, I remember God is faithful. Cuando estoy en oración, recuerdo que Dios es fiel. Think of Moses for just a moment. Recuerda a Moisés por un momento. Moses is leading out 3.5 million people. Moisés está llevando afuera 3,5 millones de personas. It was impossible to try to think of feeding them and giving them water. Es imposible pensar cómo tratar de darles alimento y comida. 3.5 million people. 3.5 millones de personas. I've got 4. Tengo 4. And it's impossible. Y es imposible. 3.5 million. 3.5 millones. Moses never sat down and figured it out. Moisés nunca se sentó y como que hizo matemáticas. But every time he needed food and water. Pero cada vez que él necesitaba agua y comida. He went 26 feet. Él fue 26 pies. And God gave a miracle. Y Dios hizo el milagro. Think of this for just a moment. Piensa en esto por un momento. In order to have enough food for one day. Para solamente tener comida por un día. They say it would be 1,500 tons of food. Ellos dicen que necesitaban 1,500 toneladas de comida al That día. That means you'd have to fill 2 miles of subway trains. Eso significa que tienes que tener 2 millas de los trenes del subway. To deliver food. Para simplemente dar comida. Every single day. Cada día. Impossible. Imposible. Unless God works a miracle. A excepción de que Dios haga un milagro. How about water every day? Pero hablemos de agua cada día. How do you get 11 million gallons of water for those people? ¿Cómo tú vas a sacar 11 millones de galones de agua para ese poco de gente? Just thinking for one day. Solo piensa por un día. It's impossible. Es imposible. And God did it for 40 years. Y Dios lo hizo por 40 años. Every single day. Cada uno de los días. God is faithful. Dios es fiel. Just when you think it's impossible, God shows up. Cuando pienses que es imposible, Dios siempre se muestra. Only God can provide. Solo Dios puede proveer. God can protect. Solo Dios puede proteger. Because God is faithful. Porque Dios es fiel. When that storm happens in our lives. Cuando esa tormenta empieza a pasar en nuestras vidas. That David talks about. Esa que David habla sobre ello. Crisis makes me forget God. Las crisis me hacen olvidar a Dios. And his faithfulness. Y su fidelidad. And worry starts to set in. Y la preocupación. In Matthew
chapter 6, en Mateo capítulo 6, Jesus says to you three times, Jesús te dice a ti tres veces, don't worry. No te afanes. Don't worry. No te afanes. Don't worry. No te afanes. Because you have a Father in heaven. Porque tienes un Padre en los cielos. Which means when I worry, I forget the Father. Que significa que cuando yo me afano, se me olvida el Padre. But when I pray, pero cuando oro, I have a Father. Tengo un Padre en los cielos. That I can declare, que yo puedo declarar, our Father, nuestro Padre, who art in heaven, que está en los cielos. Hallowed be thy name. Qué grande eres tú. Four words to say to any crisis. Cuatro palabras para decir en una crisis. Four words to say to immigration problems. Cuatro palabras para decir a los problemas de inmigración. Four words to say to financial problems. Cuatro palabras para decir en los problemas financieros. Four words to say to housing problems. Cuatro palabras para decir en los problemas de casa. Four words to say to children problems. Cuatro palabras para decir a los problemas de los niños. When your marriage is in a crisis. Cuando tu matrimonio está en crisis. And you don't know what to do. Y tú no sabes qué hacer. You stop immediately. Tú paras inmediatamente. And you say these four words. Y dices estas cuatro palabras. But I am in prayer. Pero estoy en oración. Hallelujah. Hallelujah. I want to give you my final thought. Quiero darte mi último pensamiento. I'm going to ask the musicians to come. Quiero decirle a los músicos que vengan por acá. When I am in prayer, I remember that God is great. Cuando estoy en oración, yo recuerdo que Dios es grande. When I am in prayer, I remember that God is great. Cuando estoy en oración, recuerdo que Dios es grande. My problems seem to make God small at times. Mis problemas parece que hicieran a Dios pequeño en tiempos. It makes me forget that God is with me. Me ayuda a olvidar que Dios está conmigo. That God is in me. Que Dios está en mí. When the disciples were in a storm, cuando los discípulos estaban en la tormenta, they were with Jesus, ellos estaban con Jesús, and accused Jesus, y acusaron a Jesús, with these words, con estas palabras, don't you care, we are perishing. ¿No te importa que perecemos? And they're saying to Jesus in the boat, y ellos le están diciendo esto a Jesús en el bote, while the storm is happening. Cuando la tormenta está pasando. And then Jesus speaks to the storm. Y Jesús habla a la tormenta. Peace, be still. Silencio, cálmate. My four words are always, but I am in prayer. Mis cuatro palabras siempre van a ser, pero estoy en oración. Not, they can't say with the disciples to Jesus, don't you care? No puedo decir lo que los discípulos le dijeron a Jesús, tú no tienes cuidado. My words are, but I am in prayer. Mis palabras deben ser, pero estoy en oración. I want to give you one more verse. Quiero darte un versículo más. From the book of Romans. Del libro de Romanos. I want us to look at Romans 8:37 through 39. Quiero que veas Romanos 8:37 al 39. As we read this. Mientras que leemos esto. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hallelujah. Hallelujah. The Apostle Paul says, in all these things, el apóstol Pablo dice que en todas estas cosas, we are more than conquerors. Somos más que vencedores. He says, I'm persuaded. Él dice que yo soy persuasivo. That neither death nor life. Que ni en la ni en la muerte ni en la vida. Angels or principalities. Ni con ángeles ni principados. Nor powers nor things present or things to come. Ni cosas por venir me podrán separar. Height or depth. Ni lo alto ni lo profundo. Can ever separate us from the love of nunca God. Nunca me podrán separar del amor de Dios. Listen to these words again. Escucha estas palabras de nuevo. In all these things. En todas estas cosas. We are more than conquerors. Somos más que vencedores. In
all these things, en todas esas cosas, we are more than conquerors. Somos más que vencedores. In all these things, en todas esas cosas, we are more than conquerors. Somos más que vencedores. The key word is in them. La frase es ahí, en. Not after them. No después de. In them. En, ahí. He didn't say you are a conqueror after it's done. Él no dijo que tú eres más que vencedor después de que ha pasado. He said you are a conqueror in the situation. Tú estás más que vencedor ahí en la situación. In the storm. En la tormenta. More than a conqueror. Más que vencedor. Hallelujah. Hallelujah. That means no matter what I am in, eso significa que sin importar dónde yo esté, I am in prayer. Estoy en oración. I may be in a new country. Puedo estar en un nuevo país. I may be in trouble. Puedo estar en problemas. I may be in debt. Puedo estar en deudas. I may be in financial trouble. Puedo estar en problemas financieros. You may be listening and you may be in prison. Debes estar de pronto escuchando y estar en prisión. Whatever you're in, de donde sea que estés en, you have to speak over that situation. Tienes que hablar a esa situación. But I am in prayer. Pero estoy en oración. I am in prayer. Estoy en oración. I am in prayer. Estoy en oración. Hallelujah. 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 When Russia sent their ships to Cuba, cuando Rusia envió sus barcos a Cuba, 90 miles off the coast of Florida, a 90 millas de la costa de Florida, the United States responded by sending submarines. Los Estados Unidos respondiendo enviando submarinos near that area. Cerca de esa área. I thought about our 26 feet. Yo me acordé de esos peces de 26 pies abajo que bajan to stay out of the hurricane. Para estar fuera del huracán. And I thought of the man-made submarine. Y yo pensé en el submarino hecho por el hombre. I want you to listen to this for a second. Quiero que escuches a esto por un segundo. A man-made submarine. Un huracán hecho por el hombre, un submarino hecho por el hombre. Made of steel. Hecho de acero. And this God-made little fish. Y este pequeño pez hecho por Dios. Man-made submarine. El submarino hecho por el hombre. Thick steel. Bien fuerte y bien grueso. And here's what we know. Y esto es lo que sabemos. If those man-made submarines, si esos submarinos hechos por el hombre, go too deep, van muy abajo, they crush. Ellos se aplastan. The water pressure, la presión del agua, crushes the steel. Los aplasta, aplasta el acero. Man's steel can't handle the pressure. El acero no puede aguantar la presión. But these little tiny fish, pero estos pequeños peces. You don't appreciate it. Yo, you can go 26 feet, 27 feet. They can keep going and nothing happens. Pueden ir 26, 27 y nada pasa. They're not made of steel. No están hechos de acero. They have this little skin on the side of him. Ellos tienen esa pequeña piel en la puerta de afuera de él. What happens to those little fish? ¿Qué pasa con estos peces? They're made by God. Ellos están hechos por Dios. And here is the way that God made them. Y este es el modo como Dios los hizo. God put in those little fish. Dios puso algo adentro de esos peces. An internal pressure system. Un sistema interno de presión. That means the deeper they go. Esto significa que mientras más abajo vayan, this system in them holds them together. El sistema dentro de ellos ahí los mantiene juntos. The pressure system never lets them get crushed. El sistema de presión nunca hace que se aplasten. Because God made them that way. Porque Dios los hizo en ese modo. God said, I'm going to make you in such a way. Dios dice, voy a hacerte en un gran modo. That no matter how
deep you go, que sin importar qué tan profundo vayas, you won't get crushed. Tú no te vas a aplastar. Here it comes. Aquí viene. You got that system inside of you. Tú tienes ese sistema dentro you de got ti. That system tú tienes ese sistema you. Dentro de ti. Here it is. Aquí está. Greater is he. Mayor es él. Mayor es él. That is in me. Que está en mí. Than he. Que él. That is in the world. Que está en el mundo. Which means. Que significa. Christ is in me. Que Cristo que está en mí. He says you go deep. Tú puedes ir profundo. You won't get crushed. No serás aplastado. My hand. Mis manos están ahí contigo. Te protegeré. Estoy contigo. Estoy ahí contigo. Porque el Señor está en nosotros. ¡Aleluya! Levántate conmigo. Levanta tus manos y alábale. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Christ in me changes everything. Dios en mí cambia todo. I have faced situations even in these last 4 years in New York City. He pasado situaciones difíciles aquí en mis últimos años en Nueva York. That wanted to crush me. Que me han querido aplastar. And I had to remember. Y he tenido que recordar. Greater is he that is in me. Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Than he that is in the world. Que el que está en el mundo. That internal system. Ese sistema interno. Christ in me. Cristo en mí. That holds back the crushing. Que ahí me mantiene para que no me aplaste. The depression that wants to come and crush us. La depresión que quiere venir y aplastarnos. The fear that wants to crush us. El temor que viene que quiere venir y aplastarnos. The negative thoughts that want to crush us. Los pensamientos negativos que quieren aplastarnos. The anxiety that's trying to crush us. La ansiedad que quiere aplastarnos. God says, "If I'm in you." Y Dios dice, si estoy en ti. You may feel a little push. Tú podrás sentir un pequeño empujón. But you will not be crushed. Pero tú no serás aplastado. You will not be forsaken. Tú no serás olvidado. The good news tonight. Las buenas noticias en esta noche. Is Christ is not just with me. Es que Dios no está solamente conmigo. Christ is in me. Dios está en mí. That's the eso es lo que está pasando. In just a moment we are going to sing a song and take communion. En solo un momento vamos a cantar una canción y vamos a tener comunión. When Jesus died on the cross. Porque cuando Jesús murió en la cruz. That's what opened the door for Christ in us. Eso fue lo que abrió la puerta para he Cristo en nosotros. Come inside of us. Para que viniera dentro de nosotros. And that's why we celebrate the communion. Eso es por esas razones que celebramos la comunión. But just before we celebrate that, pero antes de que celebremos eso, just before we sing, y antes de que cantemos, you may be watching from around the world. De pronto estás mirándonos alrededor del mundo. You may be watching from around the United States. De pronto estás viéndonos alrededor de Estados Unidos. Or you may be with us in this service. O de pronto tonight. Estás aquí en este servicio esta noche. Those in the balcony. Allá arriba en el balcony. Those on the main floor. Aquí en el piso principal. If Christ is not in you, si Cristo no está en ti, everything can crush you. Todo se va a romper. If Christ is not in you, si Cristo no está en ti, the pressures of this life are going to be too much. Las presiones de esta vida van a ser mucho. You may ask how do I get Christ in me? Y te preguntarás cómo puedo tener a Cristo dentro de mí. Jesus says these words to us in John 3:3. Jesús dijo estas palabras en Juan 3:3. No man can see the kingdom of heaven unless they are born again. Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Another way of saying Christ in me is by saying I'm born again. Otro modo de decir Cristo en mí es yo estoy nacido de nuevo. Jesus comes into us. Jesús viene a nosotros and changes us from the inside out. Y nos cambia de adentro hacia afuera. Religion wants you to fix your life. La religión trata de arreglar tu vida so God would love you.
para que Dios te ame. But that's not what God says. Pero eso no es lo que Dios dice. God says, come just like you are. Dios dice, ven así como eres. And let me fix your life. Y déjame arreglar tu vida. Let me change. Déjame arreglar. If you're with us tonight, si estás aquí con nosotros en esta noche, if you're watching online, si estás mirando ahí online, this is the most important question anybody could ever ask. Esta es la pregunta más importante. Have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Do you have Christ in you? ¿Tienes a Cristo dentro de ti? Many people are in church. Mucha gente está en la iglesia. Or in religion. O en la religión. Or in Catholicism. O en el catolicismo. Or in a Protestant church. O en una iglesia protestante. But that's not what protects us. Pero eso no es lo que nos protege. We need Christ in us. Necesitamos a Cristo en nosotros. So what does born again mean? Pero ¿qué significa nacer de nuevo? These are Jesus's words. Estas son las palabras de Jesús. He said, just as you had a first birth, así como tuviste un primer nacimiento, and were born physically, y naciste físicamente, you have a birth date, tienes un cumpleaños, you need a second birth spiritually, necesitas un nacimiento segundo espiritualmente hablando. That's when God comes in. Eso es cuando Dios viene dentro de ti. And I tell people all the time, yo le digo a la gente a cada momento of what it means to be born again. Lo que significa nacer de nuevo. First, you must admit that you're a sinner. Primero tienes que admitir que eres un pecador. It's when you get honest with God. Es cuando tú te pones honesto con Dios. And saying, all of us, y aquí, dentro starting nosotros, with me, dentro de mí, have a condition called sin. Todos tenemos esa condición llamado pecado. I can't fix myself. Y no me puedo arreglar a mí mismo. There's not a program or a prescription. No hay un programa ni una prescripción. There's not a priest or a pastor. No hay un sacerdote ni un pastor. We need help. Necesitamos ayuda. And God can help us. Y Dios nos puede ayudar. The second thing, la segunda cosa, is believe, es creer, that God sent his son 2000 years ago, que Dios envió a su hijo 2000 años atrás, to fix my sinful condition, para arreglar mi condición pecaminosa. If we could fix ourselves, porque nosotros no podemos arreglarnos a nosotros. God never would have had to send his son. Porque si pudiéramos arreglarnos a nosotros, Dios no hubiera enviado a su hijo. If I could get myself to heaven by being good, si pudiera llevarme al cielo por ser bueno, Jesus wouldn't have had to die on the cross. Jesús no estuviera muerto. But Jesus died the death that I was supposed to die. Pero Jesús murió la muerte que tenía que Jesus morir. Lived the life that I couldn't live. Jesús vivió la vida que yo no podía vivir. And Jesus gave me the reward that I don't deserve. Y Jesús me dio esa meta que yo heaven tenía. And forgiveness. El cielo y el perdón. And finally the Bible says in Romans 10:9-10. Y finalmente la Biblia dice en Romanos 10:10. To confess him as Lord. Confesarlo como Señor. Admit that we're sinners. Y admitir que somos pecadores. Believe that God sent his son Jesus. Porque creer que Dios envió a Jesús. And to confess him as Lord. Y lo confesamos como Señor. To confess him as Lord, saying you're in charge of my life. Cuando lo confesamos como Señor, le decimos tú estás encargado de mi vida. When Jesus is Lord, it's the difference between a religion and a relationship. Cuando Jesús es el Señor, esa es la diferencia entre religión y relación. Religion says show up to church or mass for one or two hours. La religión te dice ven a la iglesia por una hora. But a relationship says you're in charge every single day. Pero la relación te dice tú estás encargado, Señor, cada día. And today, y hoy, you can be born again. Tú puedes nacer de nuevo. I'm going to ask you to close your eyes and bow your heads. Ahora te quiero pedir que cierres tus ojos y te. And I want to ask you this important question again. Y quiero preguntarte esta pregunta importante. Have you been born again? ¿Has sido nacido de nuevo? That's what determines if we'll spend eternity with God. Eso es lo que determina si vamos a pasar la eternidad con Dios. I want to pray a born again prayer. Quiero orar esta oración contigo. I want to include you. Te quiero incluir. I want you to give your heart to Jesus. Quiero que tú le des tu corazón a Cristo. I want you to be born again. Quiero que seas nacido de nuevo. You may be here tonight. De pronto estás aquí en esta noche. And say you don't understand what I've done. Y de pronto dices no entiendo qué he hecho. What I did last night. ¿Qué hice anoche? What I've done today. ¿Qué he hecho hoy?
Here's the good news. Estas son las buenas noticias. Perfect people don't go to heaven. Gente perfecta no va al cielo. Forgiven people go to heaven. Gente perdonada va al cielo. And tonight you can be forgiven of your sin. Tú puedes ser perdonado por tus pecados. I want to ask you this question. Te voy a hacer esta pregunta. And in just a moment I'm going to have you raise your hand. Y en un momento te voy a hacer que levantes tus manos. If you're here tonight, si estás aquí en esta noche, and say, Pastor Tim, y dices, Pastor Tim, I want to be born again. Quiero nacer de nuevo. When you pray that born again prayer, puedes orar esa oración de nacer de nuevo. I want to be included. Quiero in estar incluido en esa oración. If that's you tonight, si ese eres tú en esta noche, I want you to hold up your hand. Quiero que levantes tus manos en esta hold noche. It up high. Levántala ahí alto. Hallelujah. Keep Hallelujah. Them up. Déjala ahí levantada. I want to make sure I could see every one of them. There's one, uno, two, dos, three, tres, four, cuatro, five, cinco, six, seis, seven, siete, eight, ocho, nine, nueve, ten, 11, 12, 12, 12 13, 13, 14, 14 15, 15, 16, 16 17, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Keep them up. I want to make sure. Levántala que quiero ver. Hallelujah. 32, 32, keep them up. Anybody else, I want to make sure I don't miss anyone. And those online, if you just type aside, que están online, we por thank favor, God ahí, for those 32 hands that have just gone gracias up tonight. Gracias por esas 32 say, personas. Hallelujah. I want everybody to pray this prayer with me. Quiero que todos oren esta oración conmigo. I want us to say this together. Quiero que digan esto juntos. I want you to lead them, Nehemiah. Okay. Amado Dios, te damos gracias. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que en la cruz tomaste mi pecado, mi vergüenza y mi culpa y moriste por ello. Creo que enfrentaste el infierno por mí para que yo no tuviera que ir. Y te levantaste de los muertos para darme un lugar en el cielo, un propósito en la tierra y una relación con tu Padre. Hoy, Señor Jesús, me aparto de mi pecado para nacer de nuevo. Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi ayudador y el cielo es mi hogar. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya.